Julio Broca y a todos los que hicieron posibles al director del propio instituto en ese momento, Francisco Vélez-Pliego. El instituto siempre ha tenido la, la apertura para la publicación de las investigaciones que se van generando en la universidad y bueno, eh, me permitieron esta, esta publicación. Cuéntanos, doctora Valina López Vargas, ¿de qué va esta obra? Sabemos que tú has hecho a lo largo de tu carrera importantes investigaciones, estudios sobre el desarrollo urbano, sobre cómo afecta eh, este desarrollo al medio ambiente, sobre las consecuencias también de la ausencia de planeación, particularmente en ciudades latinoamericanas. ¿De qué se trata esta, esta nueva obra tuya? Mira, esta obra... Es, esta información procede de National Geographic. Perdón, es que quiero apagar el teléfono y no, no se No deja. te preocupes, no te preocupes. Esta, esta obra es, es resultado de dos momentos en mi existencia. Uno de ellos hace 27 años, cuando la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Puebla presenta, en octubre en septiembre y agosto, septiembre y octubre de 1993. Un curso que se llamó Curso de Altos Estudios de Arquitectura Mexicana Contemporánea que era 1980 a nuestros días, nuestros días 1993. Es un texto que quedó guardado durante mucho tiempo en el que se re recogía todas las experiencias vividas en ese curso de altos estudios que además cabe la pena mencionar, se, el evento se realizó en el centro histórico, en la casa de los muñecos, que en aquel entonces estaba, digamos que, adecuando para una nueva vida universitaria. Yo me acuerdo que todavía había una parte que tenía andamios, que tenía una especie de lonas, y se utilizó la parte del auditorio. Pero es el momento en donde la universidad se declara, o la facultad se declara, eh, netamente adaptándose al pensamiento neoliberal pero también porque menciono lo de, lo de la casa de los muñecos también es el momento en, de los, en donde los centros históricos adquieren un carácter de patrimonio que tiene que ver con la unesco que tiene que ver con la patrimonialización de los centros históricos, y es un momento importante porque estaba en boga en ese momento las disputas, los diálogos y la crítica a los proyectos neoliberales que tenían que ver con la modificación de, eh, con la salida de los puestos en el mercado en el mercado este de la Victoria y que tenía que ver con el proyecto del paseo del Río de San Francisco, lo que es el centro de convenciones. Y llegan a Puebla invitados en ese momento en la reciente Facultad de Arquitectura porque para que pueda ser pasar de escuela a facultad tenía que haber un posgrado. Entonces el primer posgrado que hubo fue el de ordenamiento del territorio que fue el que, el que yo estudié. Yo en ese entonces, en el 93, era estudiante de la maestría en Ordenamiento del Territorio. Y entonces, pues a mí me tocó ser parte de la de la organización, pero también me tocó acompañar al coordinador, a uno de los coordinadores del, del posgrado de esta maestría, que es Rafael López Rangel, y es mi padre. Y entonces este libro lo que hace es que se quedó guardado por muchos años y en él se recogían las, las versiones estenográficas de 15 arquitectos reconocidos a nivel nacional que marcaron un importante o sea que marcaron paradigmas en la construcción urbano y arquitectónica de este país y muchos de ellos se siguen hasta la fecha y de tres artistas plásticos. Uno de ellos es de Fernando Ramírez Osorio, varios de los de las voces por eso el libro se llama Voces, de aquel momento ya no están con nosotros, ya, 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 ya partieron, ¿no? ya, ya, ya están en, alguien diría ¿no? en otro plano, bueno, ya, ya no están en vida. Entonces, en el último cambio de casa que yo tuve, antes de fallecer mi papá, porque él fallece en el 2018, me encuentro el libro y le digo, oye, mira lo que me encontré, y me dijo, oye, es, esto, está, esto está muy bien, ¿por qué no lo publicamos? dije, bueno, vamos a, a hacer las adecuaciones, vamos a hacer las revisiones y vamos a publicarlo. Se fue pasando el tiempo, fallece mi papá, el libro se estaba, el libro se estaba trabajando, porque en el libro se recogen, además de las versiones estenográficas, hay una parte que corresponde a entrevistas que yo le hago a él como teórico de la arquitectura, de la arquitectura latinoamericana, y se planteaban una serie de paradigmas que criticaban el modelo neoliberal en ese momento que se pretendía, pero que también estaban buscando nuevos paradigmas para la habitabilidad, el confort, los centros históricos y, y algunos otros temas que tienen que ver con los regionalismos, que tiene que ver con la identidad, que tiene que ver con el color y algunos otros que tienen que ver con las artes. Entonces, se queda el, el libro guardado y era un compromiso con él, con él la publicación y además yo, yo quería hacerlo. pero se viene lo estábamos preparando y se viene la pandemia. llega la pandemia en marzo del 2020. acabábamos de pasar el paro de estudiantes, un paro de estudiantes importantísimo que marca un hito en la historia de, de la universidad, en la historia de la ciudad de puebla porque no habíamos visto una movilización tan grande en, en, en muchos años, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estábamos terminando de revisar el libro, se viene la pandemia y entonces empiezo a documentar el fenómeno de la pandemia buscando, bueno, no buscando, primero yo anotaba todo lo que iba apareciendo. Obviamente que llegó el momento en que la información es tan grande, pero tan grande, que entonces empezamos a caer en este fenómeno de la infodemia, empezamos a caer en, este, en esta cuestión de que había tanta información que dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero por otro lado estaba el libro. Y entonces una de las cosas que, que guían, que es el hilo conductor del libro. Es lo que tiene que ver con la habitabilidad y el confort. ¿Por qué la habitabilidad y el confort? En el curso de altos estudios con estos arquitectos, ellos planteaban discursos, teorías y su práctica para generar condiciones de habitabilidad y confort mucho más humanas, digamos en donde los seres humanos, y algunos de ellos lo dicen, puedan sentir en su casa, en su espacio habitable, paz, tranquilidad, serenidad, para poder reponerse, para poder desarrollarse de manera integral. Entonces, ahora con la pandemia, lo que sucedió es que la vivienda recupera el espacio multifuncional que había tenido durante hace muchos años y que se había perdido con quienes sí se pudieron quedar en casa porque no todo el mundo se puede quedar en casa y entonces una de las cuestiones que hemos estado preguntándonos desde hace mucho tiempo es cómo la producción de vivienda en general y la producción de vivienda de interés social masiva que además es uno de los preceptos que viene y política este urbano arquitectónica que adoptaron todos los gobiernos que firman o que pertenecen a la UNESCO, cuyo precepto es vivienda digna para todos, desde Habitat, desde Habitat 1972, se dan a la tarea de construir vivienda habitacional de interés social, este, popular, medio y otros intermedios pero que no tienen las condiciones de habitabilidad y confort. Y las condiciones de habitabilidad mínimas tienen que ver con la iluminación, con la ventilación, con el asoleamiento. Y ahora la pandemia lo que nos hace ver, este, o nos hace recalcar en algo que ya estábamos insistiendo, es que los espacios que se estaban generando como parte de política pública de vivienda de interés social, no cubre con esos espacios. Y otra de las cuestiones que es fundamental es que los seres humanos, demostrado por estudios, necesitan la parte de la naturación, la parte de la relación con el medio ambiente y la parte del paisaje. Entonces, salieron estudios, los primeros estudios que salieron fue en mayo, más o menos, donde este, Alicia Sicardi y Gustavo Romero hacen una serie de investigaciones que tienen que ver justamente en cómo los espacios de la vivienda no están cubriendo con esas necesidades de esparcimiento, de recreación, de aireación, y son los espacios donde el COVID se estaba, eh, en los espacios más densificados, son los espacios donde se estaban dando el mayor número de contagios. Y entonces, vamos con, con el texto que ya teníamos, un texto que hablaba sobre la arquitectura mexicana en aquel, aquellos momentos que es 80, 1909, desde 1980-1994, y el hilo conductor con esta nueva etapa que estábamos viviendo, habla precisamente de la habitabilidad y confort en los espacios, pero además se hace una crítica ya a la distancia de lo que implicaba el ser un arquitecto reconocido en aquella época. ¿Y, cuál, ¿Y qué momentos son los que propiciaron la construcción de escuelas, hospitales, unidades habitacionales y una serie de equipamientos e infraestructura que formaron parte de la bandera neoliberal de los gobiernos, tanto de Miguel de la Madrid, pero sobre todo de Carlos Salinas de Gortari, en donde decían que México ya no era un país de tercer mundo, sino que México es, era un país que estaba en desarrollo. Y entonces, es, es, estas situaciones tienen que ver con el proceso de descentralización, que eso se, se, se revisa en, el, en, en, la, en, el, en las primeras 100 páginas, no, 67 páginas del libro, en donde se decía, y Carlos Salinas de Gortari sí lo decía, que el neoliberalismo iba a ayudar a mejorar las condiciones de vida y a sacar a un montón de gente de la pobreza. En este país. ¿Por qué se dan todas esas obras? Bueno, pues porque había un programa de desconcentración de las instituciones del Estado. Y entonces, además, el sismo de 1985 acelera esas condiciones para descentralizar. Por ejemplo, las oficinas de INEGI que se encontraban en la Ciudad de México se van a Aguascalientes con un edificio que tiene taludes como si fueran. O sea, una especie de pirámides con esta búsqueda de identidad. Entonces, el sismo y estas ideas de descentralización lo que provocaron también fue la construcción de hitos arquitectónicos monumentales porque eran el sello de los gobiernos, eh, de lo que se trata en ese libro de ese momento. Incluso también está la Bolsa Mexicana de Valores y algunos otros edificios de arquitectos, de arquitectos reconocidos en, en, en México, ¿no? Es una obra, entiendo, eh, bastante compleja, como suelen ser tus trabajos, doctora, compleja por completa y que tiene aristas, además, eh, que a simple vista no parecerían conexas, pero que en la ruta crítica que tú sueles darles cobran bastante sentido, bastante sentido. Por una parte, estudios o propuestas de principios de la década de los 80 o de un periodo importante donde prácticamente estaba terminando en el, en la revolución nacionalista, pasa a ser una etapa en donde se implanta el neoliberalismo, las tendencias también en auge en América Latina y en el mundo, y luego convergerla con eh, situaciones digamos que ponen eh, en desafío a la humanidad entera en cualquier parte de donde esté. Una es un, ter un terremoto que varía pues, prácticamente la concepción de muchas de las cosas, no solamente en la arquitectura y el desarrollo urbano, y otra, la pandemia o la epidemia, si queremos verlo solamente en México. Y es justo ahí, que yo creo que en este momento eh, cobra mayor utilidad eh, una obra como esta, si me lo permites, eh, porque en nuestro país en coincidencia con la aparición de tu libro... Hay también una suerte de, o un intento eh, importante de un grupo político y de un movimiento social, eh, llamado Movimiento de la Cuarta Transformación Pública, que en este momento, en su primera etapa, si se considera, va apenas a la mitad de un, de un sexenio. Y que no parece haber modificado mucho las concepciones territoriales, de desarrollo urbano y de cuidado al medio ambiente que prevalecieron hasta el neoliberalismo. ¿O cuál es tu opinión ahí? Mira, yo lo que creo es que estos 30 años de neoliberalismo impregnaron en la, en la mente de mucha gente, pero también esta parte colonizadora del conocimiento fragmentó las disciplinas, desdeñó los saberes. Y entonces, al fragmentar las disciplinas, pero bueno, las disciplinas se fragmentan de, desde René Descartes. Pero ahora, en, la, en, la, en esta fase del neoliberalismo, muchas, no es generalizado, pero mucho de lo que sucedió es que los seres humanos se van más hacia la inmediatez del análisis porque se considera más competitivo que tú de, de alguna manera técnica resuelvas algunas situaciones. Coyuntual. Sin que se... ¿Mandé? coyunturalmente, digamos. Eh, no? Sí, porque muchos de la, muchas de las especialidades, de las maestrías y de los doctorados están como muy enfocados solamente en una visión que no retoma la complejidad de las problemáticas en un sentido en donde vayas a, haciendo análisis como que más profundos que tengan que ver con la sociología, la antropología, eh, la historia, la geopolítica, y que se puedan ir entendiendo por qué están pasando los fenómenos en determinado lugar. y voy es una cuestión de epistemología entonces. Parte sí. de, es una cuestión, un, un problema epistemológico entonces. De la, sí, y yo, la parcelación del conocimiento y yo creo que esta parcelación del conocimiento justamente está diseñada o perpetuada o no propiciada para que no se generen eh, digamos que pensamientos que vayan en unas en, en donde abres los caminos de qué es lo que pudiera estar sucediendo con tal o cual fenómeno y se fueron imponiendo cuestiones que además impactan fuertemente en la vida de, la, de los seres humanos, que tiene que ver con que ahora tienes que trabajar más para mantener, digamos, un, una situación económica que te permita tener las cuestiones básicas para poder vivir. Y entonces eso lo que hace también es que tengas que estar enfocado en estar entregando resultados. O sea, si te están pidiendo tal resultado, este otro, este El otro y este otro. El puntito para esto. El ensayito para esto, la revista arbitrada, la conferencia, eh, las tesis asesoradas, en fin, todo eso que pareciera que en su conjunto genera la llamada calidad educativa, porque en realidad parece, parece ser suelen ser distractores para la gente que tendría que dedicarse a analizar la resolución de problemas, no el llenado de puntos y reactivos, ¿no? Sí, además, muchas de las revistas, no todas, pero una gran mayoría. Cuando planteas, o sea, yo, eh, te voy a poner un ejemplo, yo estaba planteando y mandé a varias revistas un artículo que hablaba sobre el preguntarnos el desarrollo sustentable, cuestionarnos por qué el desarrollo sustentable se ha convertido hasta cierto punto en que se cree que si dices desarrollo sustentable, sustentabilidad, todo mundo entiende a qué te estás refiriendo, sin que haya sin que pases realmente por la práctica de lo que esto tendría que ser con acciones, por ejemplo, que aminoren los efectos de la contaminación o por pasar por acciones que permitan que la gente pueda ahorrar el agua o que pasan por acciones que permitan que la gente pueda vivir mejor. Y entonces en ese artículo se analiza los indicadores de lo que se llama las ciudades prósperas que sacó la UNESCO, que tiene una serie de indicadores y que, por ejemplo, uno de los indicadores es ¿cuánta gente tiene empleo? Pero no te, no te ponen en el indicador cuánto gana cada persona, claro. si eso para cuánto le alcanza para la canasta básica, uh -huh. Y sí, es un empleo en donde puedas descansar o tienes o sea, que estar ahí un montón de horas. Ese empleo, no se dice empleo, pero no se dice que es empleo precario en su mayoría, ¿no? Una precarización del, del trabajo. La otra, por ejemplo, para medir la equidad de género es cuántos ni niños de la primaria, cuántos niños y niñas de la primaria acuden a un aula. Así a nivel general. Ajá. Y con eso ya mides la equidad de género. La otra tiene que ver en cuántas líneas o cuántos kilómetros lineales tienes de un transporte como el ruta. Claro. Pero no te ponen si eso ocasionó congestionamientos viales, deforestación si eso, en los pocos espacios verdes que había. Si eso no está generando focos ahí que están interrumpiendo o que pasaron el tránsito, por ejemplo, a la 14. Que lo pasaron a otro lado, a calles que no tenían el ancho suficiente para la capacidad de carga que antes se daba en esas zonas. La contaminación atmosférica. Y entonces, este artículo se manda y te dicen que no, que no, que, que así no. Solamente porque va en una... contra el paradigma. Pues sí, porque va en contra del paradigma. Solamente en una revista sí si nos dijeron: a ver, modifíquenle aquí, aquí y allá y preséntenlo. Ya no lo pudimos presentar por todo el trabajo que, que tenemos todo el tiempo. Y una de las cosas que coadyuva a la precarización a nivel nacional es todas aquellas universidades y profesores universitarios que, bueno, no nada más universitarios, pero yo voy a hablar del caso de los universitarios cuyos salarios son muy bajos y dependen de las becas y dependen de los estímulos y dependen de los puntos. Entonces, llevamos... Este año, a quienes les tocó certificar este, en el SNI, que tienes que llenar PRODEP, SDP, cuerpo académico y SNI, te la pasas casi seis meses llenando plataformas. Y entonces, cuando viene la siguiente evaluación, pues todos esos seis meses que te la pasaste llenando plataformas, además con, con indicadores no diseñados, o, sea, di, di, o sea, indicadores que homogenizan. Lo que alguien más cree que los investigadores tuvieran que hacer, cuando no todos por su perfil hacen exactamente lo mismo, ni todos por su perfil, ni por las facilidades que te puede otorgar una institución, tienen esas facilidades. Porque bueno, también ahí habría que decir que hay mucho acoso. Y eso, y eso lo puedo decir eh, este, por experiencia propia. Y por lo que he visto, hay mucho acoso. Y cuando uno platica en ámbitos nacionales, es el mismo problema, ¿no? O sea, es lo mismo, se acosa al, al investigador. No se ha quitado el talante sí. neoliberal del de sistema de investigadores mexicanos. Pero A ver, hay... y además, el talante neoliberal no, no es tan fácil de quitar como que alguien llegue y diga, no robar, no mentir, ¿por qué? qué porcentaje de la población roba, qué porcentaje de la población miente, qué porcentaje de la población cae en actos de corrupción, porque además también hay que mirar que el propio sistema neoliberal impuso una serie de actividades en la población, que son actividades ilícitas, que forman parte justamente de las economías globales. Y que la depauperización de las condiciones de vida orillaron a mucha gente a vivir de actividades ilícitas. Y a veces dicen, y muchas son violentas, o muchas son violentas, porque justamente el sistema neoliberal expandió la violencia de los unos con los otros. Antes no habíamos visto violencias en la ciudad como de hace algunas... 10 años para acá, ahora se ha acrecentado más el, el, el asunto pero porque tiene que ver con estas formas impuestas, por estos modelos económicos que van generando de manera estructural esas situaciones, entonces hay personas que pueden decir, no, es que yo soy yo soy de la 4T y yo pero cuando tuve sus acciones pues no es cierto que están así, hay quienes sí, pero además ¿cómo rompes en las instituciones, con esa inercia que se traía en donde no hay una mirada hacia el otro de solidaridad, de cooperación, de crecer juntos, de construir juntos en la diferencia. Más bien traemos una una, una cultura, una una idea pues de que como alguien decía, y no lo estoy diciendo yo, el que tranza no avanza, y con esta idea de que el más fuerte es el que sobrevive, cuando yo siempre he creído que tendríamos que optar por situaciones solidarias de los unos con los otros, justamente para eh, poder enfrentarnos a las situaciones que se van generando en la vida, tanto económicas como sociales, como, como de acoso, como de violencia, y no es así. O sea, todavía falta mucho, ¿no? Hay alguien, alguien que haya ingresado a esta entrevista o esté ingresando a ella en este momento dirá que qué hace una urbanista hablando de neoliberalismo, de narcotráfico, de medio ambiente. Eh, si no te conoce, doctora Valinia López, eh, que eres una eh, pues, está en el manejo del pensamiento complejo. Pero todos estos asuntos, todas estas aristas son justo las que tienen que ver con la calidad de vida y también con el asunto de cómo se vive y en dónde se vive y hasta en cómo se diseñan los espacios para vivir. Todo este entramado que parece inconexo en la realidad, en realidad está bastante conectado para hacernos a algunos o para hacerle a la mayoría al menos eh, la vida un poco o mucho miserable, ¿estarás de acuerdo? Eh, sí, sí, de hecho el tema del narcotráfico es un tema que hasta hace algún tiempo estaba, digamos, como que no se trataba, como que no se decía, como que estaba... Velado en la cuestión del territorio. En el libro se plantean algunas cosas, algunas ideas con algunos datos, porque forma parte justamente de que el narcotráfico, y ya dicho por muchos, por muchos investigadores, está documentado porque además lo que se dice se documenta y están las fuentes. Forma parte de esta red económica mundial impuesta en todos los países del mundo y que forman parte de un modus operandi del neoliberalismo. Justamente. Bueno, le hemos dado a, a algunos le hemos dado a llamar el cártel inmobiliario a ese brazo del crimen organizado que se dedica a la especulación inmobiliaria y a la depredación de áreas para expandir el cemento. Doctora Valinia López Vargas, yo estoy muy agradecido eh, contigo en, y que estés de acuerdo. Por cierto, eres colaboradora, aunque ya no escribes jamás con nosotros, pero eres colaboradora y eres amiga de esta casa editorial y también me aprecio de ser... Amigo, me, me da mucho orgullo. cuando se presenta tu, tu libro, eh, este libro de Voces de la Arquitectura Mexicana 1980-1994? ¿Cómo puede, quiénes lo van a presentar? Esa es una primera pregunta. Y la segunda, Mira. para finalizar, ¿cómo es que alguien interesado, sea académico o no, puede acercarse, puede adquirirla, puede conocer el libro, que es un libro que estamos viendo que es. Muy interesante, abarca prácticamente bueno, una infinidad de aristas que tienen que ver con el desarrollo urbano, incluida incluso la influencia del crimen organizado en el desarrollo territorial. Mire, el libro se llama, el nombre completo porque es muy largo, a ver, se llama vez, Voces, del, Voces de la Arquitectura Mexicana 1980-1994, rescatando la memoria desde la pandemia con entrevistas a Rafael López Rangel. Así se llama el libro completo. Uh -huh. El libro se presenta este viernes 24 de septiembre a las 5 de la tarde en la página en, en, por Facebook, Facebook Live del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Solamente es una es cuestión de conectarse. Uh -huh. se, es, es la, la transmisión es en vivo y seguramente ahí dirán cómo quien estuviera interesado en, en el texto se pudiera adquirir porque generalmente está en las librerías universitarias. De ellas hasta este momento desconozco si están abiertas. Supongo que sí. A mí el libro me lo entregaron hace dos semanas este, y bueno, forma parte también de esta presentación. Ocurre en un momento muy importante del instituto que es el 30 aniversario del instituto y entonces... Si entran a la página del instituto, van a encontrar una serie de eventos ya agendados, muchas presentaciones de libro. Ese mismo día se presenta en vivo a las seis de la tarde una exposición con Ambrosio Guzmán que tiene que ver uh -huh. con acuarelas, pero eso sí es en vivo. También está la invitación en, en la página del, del instituto. INA, en Puebla. Ex. Sí, ex delegado del sí, 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 con él. Muy bien. Perfecto. Pues, doctora Valeria López Vargas, investigadora y docente del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego, también del Colegio de Diseño Urbano Ambiental. Ha sido un honor tenerte por acá. Seguramente eh, habrá mucha gente que esté atenta a la presentación de este libro. Ahora que no puede haber estas presentaciones in situ, pero que también se pueden atestiguar por la vía de las redes sociales, en este caso de Facebook Live, el Facebook del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades y que además si no hay eh, la oportunidad el tiempo el momento de verlo en ese modo, en ese el momento que está programado bueno pues bien lo pueden ver después eh, y enterarse de lo que ahí sucede ahí mismo dices tú se dará eh, se podría dar a conocer cómo pueden adquirir el libro eh, antes de que eh, termine la pandemia seguramente cuando esta termine ya estará en las librerías universitarias te agradezco mucho no sé si quieras agregar algo más doctora no, pues muchísimas gracias por el espacio. Muchos saludos a todos. Y, y sí, efectivamente, eh, siendo colaboradora de la jornada, hace mucho que no escribo, porque sí, eh, la carga ah, no, de trabajo. <laughs> eh, la carga de trabajo sí y ha el sido. Llenado de puntos, ¿no? Vaya. Así es. Bueno, ya hablaremos también de eso con mayor profundidad. Te agradezco mucho, doctora Valinia López Vargas. Agradezco también. A Giovanni Moto en los controles de esta emisión. Yo soy Martínez Alcántara. Eh, ya saben, esta es la serie de las reporteras. Y nos vemos al ratito a las nueve y media con Fermín Alejandro García Hernández. En Aquí Vamos, el programa en el que les comentamos las noticias más importantes de México, Tlaxcala, Puebla y el mundo. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.